con qué criterio escribo nuestro dolor. Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje. Cerrando los ojos y volviendo mucho a la década del 80, década del 90, lo conocí a Pascual, un tipo íntegro, un militante de la UNTER, un militante de la vida y un militante de los más pobres. En aquel momento nos tocó quizás bailar con la más fea, con un gobierno que nos cerraba hasta la mesa de discusión, que nos decía que no iba a haber aumento. Recuerdo que en la conducción, en esa mesa de conducción, uno de los que no estaba de acuerdo con venir al piquete era Pascual. Porque no era un compañero de medidas extremas, era un compañero conciliador, era un compañero del diálogo, un compañero de profundizar, pero sabía que cuando la mayoría decidía, él se jugaba y se comprometía. Dormía poco si hacía falta, o no dormía si también hacía falta. Gracias a esas enseñanzas, esas convicciones, y ahí donde realmente se ven los hombres, las mujeres de bien, con la entereza y entrega, la solidaridad de los compañeros y esta vocación de servicio que tenemos, que esa cuestión a veces hasta de locura que tenemos que tener para estar en la UNTER, para dedicarle tiempos y tiempos, viajes, horas y horas al conjunto de los compañeros. Bueno, eso era Pascual, que no tenía mezquindades, y algunos sectores nos caratulan de que somos dialoguistas, que somos tibios. En realidad nosotros decimos que interpretamos a las grandes mayorías del sector docente, de la sociedad, y por eso vamos definiendo lo que definimos. Bueno, ese, como hacía mención el compañero Marcelo, ese era Pascual, un espíritu conciliador, de poner la palabra justa en un plenario, en un congreso, pero fundamentalmente una formación de vida destinada al otro, dejando muchas veces su familia, como pasó en esta última etapa, dejar a su familia por las convicciones gremiales, porque sí que tenía compromiso y cuando se definía algo, lo cumplía. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol.